extremo. No olviden suscribirse, comentar, dar like. Y bueno, pues hoy vengo con un abriendo bolsitas con Laurita. Y es esta bolsita que encontré. Esta es una bolsita de esferas. No viene muchísimo, pero sí se ve que viene una buena cantidad. O sea, esperemos que valga la pena, por mejor decirlo. Y bueno, esta la compré en la tienda de Thrift City y me costó $3.99, $4. Así que vamos a ver si fueron $4 bien invertidos o no. Y pues vamos a abrirla, vamos a averiguar juntos. Ok, so lo primero que viene es esta, que dice abril, es como una casita de pájaros. Es esta. Son puros imanes. Mira esta que dice, you're so nice. Ay, este está bonito. Es un ratoncito arriba de una de esas como de hilo. Qué cute. Una niña. Viene este, que es una, así una niña navideña. Una letra I. Una letra Q. Una letra L. Ay, este dice, very pure, nice session. Ay, un gatito con sus girasoles. Este que dice, a Legend State Park. Este de Navidad. Vean este qué bonito. Este es de Michigan y es como una casita, este, como un reloj de casita. Unas zanahorias. Este que es del Statue of Liberty, la Estatua de la Libertad. Esta, que dice Marlin's Kitchen. Viene este. Vienen unos delfines. Este está bonito. Viene este que dice Retired is the Life. Ay, vean, acá viene un imán suelo. De hecho, en otra bolsita que abrí, me falta un imán. Creo que este podría ser. Este de Cracker Barrel, un restaurante, y este que dice siempre estás en mi corazón, you're always in my heart. Y pues esa ya fue la última que tenía, esa de $3.99. Y pues por $3.99 creo que sí valió la pena. Me gustan, no mucho, pero pues sí valen la pena porque son súper antiguas y algunos están muy, pues, en buenas condiciones aún. Entonces, este, creo que mi favorito es este. Me gusta mucho este, creo que es mi favorito de todos. Pero déjenme saber ustedes cuál fue su favorito. Los quiero mucho, les mando muchos besos y muchos abrazos. Cuídense mucho y hasta la próxima. Déjenme saber cuál fue su favorito. Bye, mis hermosos.